Grabar la clase. Ya. Vamos a compartir la pantalla. Ya. Ok. Bueno, chicos, quizás sería bueno hacer la, ¿cómo se dice? El solucionario, ¿no? De la calificada. De hecho, que voy a hacer solamente un modelo de la calificada porque son, creo que no sé cuántas versiones hay. A ver, problema 1. El problema 1 consiste en dos, 1.1. En sí, el problema 1 lo habrán hecho creo que un 80%, ¿no? Hay algunas personas que se han equivocado. Y bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ya. En este ejercicio, lo único que tienen que hacer es que la parte del denominador no puede ser cero, ¿no? Ese es el asunto, que lo del denominador no puede ser cero. O sea, simplemente tenía que haber dicho 6 menos valor absoluto de x menos 4 distinto de 0. Por lo tanto, el valor absoluto de x menos 4 distinto de 6. Pero, ¿qué valor absoluto de qué número te da el 6? Te da cuando es igual a 6 o cuando es menos 6. Acá tengo que x no debe ser 10 y acá que x no debe ser menos 2. Entonces, lo único que tenía que hacer es que domine la función son todos los reales menos el 10 y el menos 2. En el 1.2, ¿quién es? En 1.2, la red de correspondencia era raíz cuadrada de 2 más grado absoluto de x entre x por x más 2. Dentro de la raíz cuadrada tenía que ser mayor o igual que 0, ¿no? Pero notamos que lo que está en el numerador ya es positivo, porque el grado absoluto de x es positivo. Le sumo 2. Todo esto es positivo. O sea, lo único que tendría que concluir que en el denominador también tiene que ser positivo. Es decir, x por x más 2 es mayor que 0. Bueno, algunos podrán quizás comentar, profe, no puede ser mayor o igual que 0. El problema es que lo de abajo no puede ser 0. Ese es el detalle, por supongo mayor que 0. Y de acá obtienes que el x está entre menos infinito hasta menos 2. Unión de 0 a 2. De 0 a más infinito que iba. Y esto es nada menos que el domine la función. Bueno, ahí creo que pueden notar cuál ha sido su error de ese problema número 1. Del problema número 2. ¿Cómo sería? El problema número 2, en unos casos te pedían la división, en otros le han pedido la suma, no sé. Bueno, te dan dos reglas de correspondencia. X menos 2, X menor que 2, y acá menos X más 2, para X mayor o igual que 5. Y el G de X, el otro G de X será X más 1, entre X al cuadrado menos 2. Cuando X es menor o igual que 1 y cuando X es mayor o igual que 3. Lo que pasa es lo siguiente, que el dominio de f es de menos infinito a 2 y de 5 a menos infinito. Y el dominio de g es de menos infinito a 1 de unión a 3, de 3 a menos infinito. A ver, vamos a hacer la intersección. Considerando estas gráficas, esta función, que el dominio sea lo de verde, sería de 2 hacia atrás y de 5 hacia adelante. Y esta función, su dominio de 1 hacia atrás y de 3 hacia adelante. Pero yo quiero que sea la intersección. La intersección de estos dominios sería esta expresión. Y esta expresión. Porque el dominio te piden la división. Entonces acá justamente hay que obtener cuándo va a ser la intersección. O sea, sería menor o igual que 1 y mayor o igual que 5.
directamente f de g entre x. Tendría que ser para x mayor o igual que, menor o igual que 1. Pero si es menor o igual que 1, satisface estos dos primeros. Te piden la división x menos 2 entre x más 1. Pero acá hay que quitar el valor de que lo de abajo puede ser 0, coma con x distinto de menos 1, porque lo de abajo no puede ser 0, ¿no? Lo mismo acá, si x es mayor o igual que 5, x mayor o igual que 3, la intersección es a partir del 5, o sea, de 5 para adelante. Sería la división de ellos, menos x más 2, entre x al cuadrado menos 2, coma. Ahora aquí tendría que quitarlo de abajo que sea 0, pero si de abajo es 0, x sería la raíz cuadrada de 2, coma menos la raíz cuadrada de 2. Pero ninguno de estos valores está en este intervalo. Entonces, quitar esos valores no tiene sentido porque no pertenecen aquí. Entonces, ahí queda la regla de correspondencia de f con g. Te pedían también f sobre g valor en 0 más f sobre g valor en 6, en un caso. Si te piden esto, el valor en 0 y el otro f sobre g evaluado en 6. F evaluado en 0. Cumple esto, sería menos 2. G valor en 0, cumple la primera regla, sería 0 entre 1, 1. F valor en 6, tengo que evaluarlo en cada uno de ellos. F valor en 6 cumple esta regla de correspondencia. Sería menos 6 más 4, menos 4. Aquí cumple para x igual a 6, 36 menos 4, menos 34. Operando, me parece que sale menos 36 sobre 17, ¿no? Y eso sería la respuesta, muchachos. Ese es el problema 2. Hay algunos que no lo han podido determinar de manera correcta. A ver si alguien tiene alguna duda. Profesor, uno puede... Profesor, ¿puede mostrar el ejercicio número 1? Aquí está el ejercicio número 1. Bueno, estoy haciendo un modelo. No es que... quizás no sé si te habrá tocado a ti esa pregunta, ¿no? Por eso estaba que les comentaba que es solamente un modelo. ¿Alguna duda con respecto a la solución hasta aquí? Ok. Repito, este es material. Lo que estoy escribiendo, lo voy a compartir como en la práctica dirigida 2. Y lo voy a subir en el Padella. Tanto de esta sesión como la sesión que he tenido de 8 a 10, que estoy haciendo prácticamente la misma energía, ¿no? Pero voy a hacer con distintos problemas. Ya, el problema 3 te daba una función con una regla de correspondencia de la forma siguiente. Menos x, acá x cuadrado más 2, 1, x menor que 0, x que está entre 0 y 3. Y acá x mayor que 3. El 3.1, ¿qué es lo que me piden el 3.1? Me piden el dominio y el rango. El dominio simplemente era unir todos estos conjuntos. El primero me dice de menos infinito a 0. Disculpen la bulla que hace, Dios mío. Recién acaba de terminar la grabación. Seguro dentro de unos momentos ya se va a calmar. Unión de este intervalo de 0 a 3 abierto. Unido de 3 hacia adelante, ¿no? Acá era así, disculpe. Entonces, de 0 a 3 cerrado, ¿no? Error de tipeo. Unido de 3 hacia adelante. Pero si unimos todo este detalle, nos da los números reales. Todos los reales. El rango. Bueno, el rango no es tan fácil de obtener. Si haces la gráfica, lo matas todo, matas el problema 3.1, 3.3, todo haces, el 3.3 ya queda como anécdota. ¿Cómo era la gráfica? Esta función, cuando x es menor que 0, es la de la función definitiva por un menos, ¿no? Sería la gráfica de esta forma. Hasta aquí, abierto. Solamente para x menor que 0. Si x está entre 0 y 3, es la parábola x al cuadrado. Si le aumento 2 estaría por acá.
pero su intervalo es de 0 a 3. Cuando x es 0, te da 2. Acá es 2. Y así hasta el valor de 3. Y cuando le evalúo en 3 sería 9 más 2, 11. Aquí estaría. Y cuando x es mayor que 3, es igual a 1, es una constante. A partir del 3, pero no, obviamente no tomando el 3. Así sería. Y esto es una constante. Así es la gráfica. Entonces de acá puedo obtener el rango. El rango la mayoría lo ha tomado de 2 a 11 unión con este 1. Pero es desde 0 abierto hacia más finito. Y algunos lo han tomado de 0 a 11. Sino que esto sigue, no sigue subiendo. Bueno, o sea, la gráfica está para arriba, ¿no? Entonces esto es de 0 a más infinito. Mucho cuidado. No era de 0 a 11, ¿no? Ya. ¿La gráfica es inyectiva? No, porque traza una línea en esta parte y corta con la gráfica de la parábola y con esta recta, ¿no? De la lineal. Hay dos cortes, entonces no es inyectiva. Algunos lo han redactado, que está muy bien. Algunos han tratado de calcular la inyectividad a partir de la cuadrática, pero no, la cuadrática, esta solamente si considero la cuadrática si es inyectiva porque el intervalo va de 0 a 2. Pero era mejor verlo con la gráfica, ¿no? Y el último, bueno, uno de los ítems te pedía, creo que este es el 3.2, este sería el 3.3. Te pedían el F composición con F. Hay algunos que creo que han querido calcular la función f composición con f. Simplemente esto era evaluar. F evaluado en f evaluado en menos 1. ¿Quién es f evaluado en menos 1? Para x igual a menos 1 corresponde a la regla de correspondencia de verde. Porque menos 1 es menor que 0. Entonces, f evaluado en menos 1, ¿qué sería? Sería menos evaluado en menos 1. Porque es menos x. Menos por menos más. Saldría f valor en 1. Ahora, cuando es 1, este 1 está en el intervalo de 0 a 3. Está de 0 a 3. Por tal motivo, reemplazo la regla de correspondencia 1 al cuadrado más 2. Y esto resulta 3. Y se acabó el problema. Eso era el ejercicio 3.3, el problema 3. ¿Qué tal, chicos? ¿Hay algunos que tengan un comentario? Profesor, sí. Buenos días. ¿Por qué punto 3 la cuadrática solamente tiene un bracito? ¿Por qué no es una U? Es que lo que pasa es que el dominio va de 0 a 3. Esa parte del x cuadrado más 2 es de 0 a 3. Ese es el detalle. Porque mira, a ver, hacerlo aquí. Si tú haces la gráfica del x cuadrado más 3... Como su compañero menciona, ¿no? Los dos brazos. Ya, ahí está. El problema es que el dominio de esta regla de correspondencia es de 0 a 3. Yo creo que es acá de 0, x cuadrado más 2, ¿no? Entonces, de 0 a 3. Aquí comienza en 0, por acá estaría el 3. Solamente toma esta porción. No toma toda la gráfica. Por eso solamente es graficado ese bracito, ¿no? ¿Está bien? Ya, entiendo, gracias. Sí. Ya. Ya. Hay una persona que menciona, profesor, ¿podría explicar cómo determinar si es inyectiva o no mediante una gráfica? Quiere que lo haga la inyectividad, pero, o sea, sin verificar que sea mediante, o sea, no con la gráfica, ¿no? A eso creo que se refiere. Ya. Ok, ¿cómo sería? Lo que pasa es lo siguiente, si no quieres hacerlo con gráfica, está un poco tedioso. Está tedioso porque, miren, tendríamos que hacer este análisis que es un poquito riguroso, ¿no? A ver, el menos x acá cuando era menor que 0, aquí es x cuadrado más 2, cuando x está entre 0 y 3. Y cuando es mayor que 3, es 1, creo. Lo que pasa es lo siguiente.
Para verificar que sea inyectiva esta función, tendría que verificar que sea inyectiva en cada uno de ellos y además otras cosas más, o sea, algo adicional. No basta que sea inyectiva en cada tramo. ¿Por qué? Mira, supongamos que sea, supongamos, ¿no? De hecho que esta no es la gráfica, ¿no? Supongamos que sea así la gráfica. Ah, disculpe. Ya, ahí está. Ahí está. Y ahí está. Por cada tramo es inyectiva, por este tramo es inyectiva. Por este tramo es inyectiva y por este tramo también es inyectiva. Pero en general en toda la gráfica no lo es porque traza una línea y corta puntos. Entonces, si tú verificas que cada una es inyectiva, no podría concluir que es inyectiva. Tendría que verificar que, digamos, que igualar estas dos funciones, ¿no? O sea, no sé, digamos, decir f de x igual a f de y. Y que un f de x provenga del menos x. Y el f de y que provenga de la segunda regla de correspondencia. Y acá resolver, ¿no? Que de concluir que x es igual a y. Tendríamos que hacer este detalle. Pero en vista que el ejercicio no quiere complicarse, porque obviamente no es un ejercicio para complicarnos, tendríamos que verificar la inyectividad tramo por tramo. Unos han hecho, creo que de esa forma, pero han llegado a la cuadrática y han dicho, ah, la cuadrática no es inyectiva y se acabó. No. Miren, tendría que hacer este análisis. Si x es menor que 0, la función va a ser f de x igual a menos x. Calculo la inyectividad, si es inyectiva o no. F de x igual a f de y. ¿Esto qué implica? Implica que menos x es igual a menos y. Y eso implica que x es igual a y. O sea, en ese intervalo sí es inyectiva. Para x, que está entre 0 y 3, ¿quién es la función? La regla de correspondencia de la función es x cuadrado más 2. Parto de lo mismo. De f de x igual a f de y. ¿Quién es f de x? Es x cuadrado más 2 y f de y es y cuadrado más 2. Se ve el 2, te queda x cuadrado igual y. Y algunos dirán, profe, pero acá tengo dos valores, no es inyectiva. El problema de aquí, que el caso que está a la derecha, que es el, no cumple. Porque recuerda que aquí el x y el y tienen que estar en este intervalo. Tienen que ser mayores iguales que 0 y menores iguales que 3. No puedes tomar un valor que sea mayor o igual que 0 y el otro sea su opuesto. Supongamos que hay un x que está aquí, digamos 2. Con esta condición estaría diciendo que el otro valor va a ser menos 2. Pero menos 2 no está en este intervalo. Por tal motivo no cumple que x sea igual a menos y. El caso que me queda, que solamente me queda, sería este detalle, que x tiene que ser necesariamente igual a y. Por tal motivo es inyectiva, por ese tramo. Último, ¿qué pasa si x es mayor que 3? F de x es igual a 1. Ya pues acá sí no es inyectiva, ¿por qué? Porque le puedo tomar f igual a 4 igual a f en 5. Pero concluyo que 4 es distinto de 5, porque si fuera inyectiva, 4 es igual a 5, pero no lo es, pues, ¿no? O sea, basta que no sea inyectiva, ya no es inyectiva en todo, ¿no? No es inyectiva. Ahora, si hubiera demostrado acá que fuera inyectiva, ahí sí sería un poco más difícil, porque tendría que comparar reglas de correspondencia con él, con él, con él, con él, y hacer todas las combinaciones posibles. Ok, chicos. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Se entendió la idea? Teacher, entonces para comprobar si es inyectiva de una forma más rápida sería graficando. Sí. Bueno, es que lo que pasa es lo siguiente, que si te dan este tipo de funciones por tramos y te piden verificar por inyectividad, el camino más rápido es gráfica. Pero si te dan una función, no sé, x al cuadrado más 3x, ya eso solamente con una regla, ahí sí tendrías que hacerlo con, ya sin gráfica, ¿no? O sea, hacer f de x igual a f de y, ¿no? Y hacer todo ese detalle. Ok. ¿Todo bien, chicos? ¿Ya? Sí, profesor. Muchas gracias, señorita. Muy bien, muy bien.
Entonces pasamos al último problema que está en el, en su práctica, que era nada menos que una de inversa, donde dice que f de x es igual a 2x entre 3 menos x más 4. Te pide verificar que es inyectiva y te pide después calcular la inversa. La inversa creo que todos lo han hecho, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente, este ejercicio. La verdad que me ha asombrado de algunos. No, creo que dos personas me han cometido un pequeño error así conceptual, ¿eh? El problema te dice que pruebes que la función es inversa, es inyectiva aquí ya. Pruebe que es inyectiva. O sea, tienes que demostrar sí o sí que es inyectiva. Lo que pasa es que hay algunos que han comprobado que no es inyectiva. Han hecho sus cuentas y han concluido que no es inyectiva. Ya, bueno, puede pasar eso, ¿no? Que quizás, quizás el no es inyectiva, ¿no? Pero si el siguiente ítem te pide ya la inversa, si no es inyectiva, no debe tener inversa. Y lo han hallado. O sea, han cometido doble error conceptual. Primero, porque el ejercicio te dice que no te dice que analice si es inyectiva o no, sino te está asegurando que es inyectiva. O sea, tiene que comprobar sí o sí que es inyectiva. Y lastimosamente han llegado a a concluir que no es inyectiva. Y lo han rematado con el siguiente, dice que te piden la inversa y han calculado la... No, han calculado la inversa, pero ¿cómo se calcula la inversa si tú estás asegurando que no es inyectiva, no? Esas es son cosas paradójicas que han hecho algunos en el... En su calificada. Sí. No, pero eso es todo, es parte de su formación, ¿no? O sea, quiero que se den cuenta de cuál ha sido su error, ¿no? Ok. Ok, chicos. La inversa no es tan difícil. La inyectividad, hacer acá la gráfica es un poquito tedioso, ¿no? Por eso se trabaja a partir de esto. Esto sería 2x, 3 menos x. Más 4, 2y, 3 menos y, más 4. Se va, se fue, se cancela el 2, x por 3 menos y, 3 menos x por y. Multiplicando, 3x menos x por y, 3y menos x por y. X con X se va. Aquí se cancela el 3, te queda X igual Y. Ahí está, entonces es inyectiva. En la parte que es inversa solamente tendría que esto le llaman Y, llamarle X. Y esto es igual a 2Y sobre Y menos, disculpe, 3 menos Y. Y despejar el Y nada más, ¿no? Se acabó, y es el inverso. Ok, chicos, este es el detalle, ¿no? Okay. Tengan mucho cuidado en los cálculos, jóvenes. Ya algunos habrán dado cuenta cuál ha sido su pequeño error, ¿no? Okay. Ok. Vamos a comenzar con la dirigida, entonces, muchachos. Vamos a comenzar. Si no, no vamos a cubrir lo que tenemos que cubrir el día de hoy. Muy bien, chicos. Comencemos entonces con la sesión que corresponde. Profe, una última pregunta. ¿Por qué en la número 3 el dominio va de 0 a más infinito? Ya. Ok. ¿Dónde está? Aquí, ya. ¿El dominio o el rango? A ver, dominio. Ahí el rango. Ya. Ok. Lo que pasa es lo siguiente, miren, gráficamente se ve que esta gráfica de verde que diga va de este punto hacia arriba, o sea, va de cero a más infinito. Si no lo ves así, simplemente haces este análisis. Mira, esta parte x es menor que cero, pero acá te piden el menos x, por menos x es mayor que cero. Y acá tengo que el rango para esta función... Para estar solamente esta regla es de 0 más infinito. Podías haber hecho lo mismo para los demás casos. Es decir, para x que está entre 0 y 3, ¿entre qué valores está el x cuadrado más 2? Si tú lo elevas al cuadrado, está entre 0 y 9. Le aumento 2, entre 2 y 11.
Y cuando x es mayor que 3, solamente te da un valor. O sea, acá te da la función que es igual a 1. Entonces, el rango lo podría haber escrito de esta forma. El primer caso, menos x mayor que 0, es de 0 más infinito. ¿Unión con quién? Con el otro caso, de 2 a 11. ¿Unión con quién? Con el otro caso, de 1 nada más. Corchete 1. Y la unión de estos tres conjuntos, te da él. Ok. Si no lo ves tan directo por la gráfica, ¿no? Ahora sí, ¿todo está más claro? Ok, muy bien, joven. Muy bien, entonces, ok, comencemos. A ver, que comience el juego. Ya. Vamos a resolver el 1.2, ¿ya? Dice, ¿cuánto las funciones? Se pide que haga las gráficas y encuentre los límites. El 1.3 lo he hecho en otra sección. Y ahí le voy a compartir la solución como la dirigía pasada. No se preocupe. Ve, por favor, estén atentos al Padella. Ahí está todo. Todo lo voy a colgar ahí. Los links de grabación. Y si no se puede subirlo, les pasaré todo el video. Ok. Okay. Ok, este ejercicio te piden graficar y ver el límite en el punto donde cambian las reglas de correspondencias. Aquí dice, en cuanto a las funciones que se dan a continuación, se le pide que haga las gráficas correspondientes y además encuentre los límites en los puntos donde se parte la regla de correspondencia, o sea, donde cambia, ¿no? En este caso cambia en 1. Ok, vamos a hacer lo siguiente. En primer caso, vamos a graficar, porque nos dicen que grafiquemos, muchachos. Ya, a ver. Ok. La primera gráfica es de la parábola. La gráfica es x cuadrado, es así. Le resto dos unidades. Bueno, acá pasa por origen, ¿no? Pasa por origen. Si le resto dos unidades, se desplaza verticalmente. X cuadrado menos 2 y acá sería menos 2. Pero no es toda la gráfica, ¿no? Es a partir del 1. A ver, cuando X es 1, reemplazando acá 1 al cuadrado, 1 menos 2 menos 1. O sea, por acá estaría el 1 y por acá estaría el menos 1. A partir de este punto hacia adelante, como mencionaba su compañero, solamente es el bracito, ¿no? Ahí está. Ahí está el brazo. Aquí es 1. Y aquí es menos 1. Solamente tomo esa porción de la gráfica. Ahora, el otro detalle es una lineal. ¿Cómo es la lineal ahí? La lineal, en este caso, su regla es y igual a x más 1. Bueno, le doy, como acá me dan de referencia x igual a 1, bueno, x menor que 1, voy a tomarle 1, ¿ya? Convenientemente le tomo 1. Sería y 2. Le doy otro valor. No sé. X 0. Y igual a 1. Ubico estos parasonados. 1,2. El 1,2 estaría más arriba, ¿no? Por acá está el 2. Abierto. Y el 0, 1 estaría al punto medio por acá. 1. O sea, la gráfica de esa función sería de esta forma. ¿Dónde está? Así. Ya, ahora muchachos, porque aquí es abierto, porque recuerden que acá x es menor que 1, no tome el 1, por eso lo estoy graficando así como una bolita, ¿no? Ya, ahora hay que analizar los límites laterales. Ok, ya, vamos a analizar los límites laterales. Este es, solamente fue un borrador, ¿verdad? Para que analizar los límites laterales voy a necesitar un poco más de espacio. Esto lo paso por acá a la gráfica. Ok, ya nos acomodamos. Muy bien. Voy a hacer límite de la función cuando x tiende a 1 más. ¿Qué quiere decir 1 más? Aquí está el 1
y el x está al lado derecho. Si está al lado derecho, entonces proviene de la gráfica de verde. Entonces, si proviene de la gráfica de verde, entonces su regla de correspondencia es x cuadrado menos 2. Entonces tendría el límite cuando x tiende a 1 más de x cuadrado menos 2. Reemplazo, muchachos, 1 al cuadrado menos 2 menos 1. Hago lo mismo, el límite de la función cuando x tiende a 1 menos. 1 menos, eso quiere decir que acá está el 1 y el x va a estar al lado izquierdo. S menos izquierdo, más derecha, izquierda, derecha. Entonces proviene de la gráfica de rojo. Si proviene de la gráfica de rojo, eso me quiere decir que la regla de correspondencia es x más 1. Entonces tendría que esto es el límite de x que tiende a 1 menos de x más 1. Reemplazando acá obtengo que es 2. Por tal motivo estos dos valores son distintos. Pero la teoría que nos dice, si tengo que estos dos valores son distintos, por lo tanto, no existe límite. Para que exista límite en ese punto, tienen que ser los límites laterales iguales. Pues acá no existe. No existe, muchachos. Ok. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué opinan? ¿Todo bien? ¿Se entendió este ejercicio? Sí, Samir. Sí. Clarísimo. Ya. Teacher, ¿esto también demostraría que no hay continuidad? Ah, claro. Para que exista la continuidad, una de las condiciones es de que los límites laterales tienen que ser iguales. Y muy aparte, otra condición más, ¿no? Pero si los límites laterales acá no son iguales, ya para acá analizar más. Ya no es continuo en ese punto. Sí, muy bien, señorita. Muy bien, muy bien. Ok. Entonces vamos a seguir. A ver. Ya, vamos ahora al problema 2. Voy a hacer, a ver, ¿cuál sería? A ver, voy a hacer el 2.4 y el 2.7, ¿ya? Sí, los demás creo que no están difíciles. El 2.6 es similar al 2.7, es la misma técnica. De hecho, que ya está... ¿Está la solución en la otra sección? Sí, lo voy a colgar también en el solucionario. Lo que pasa es que el 2.6 es simplemente factorizar, ¿no? Es muy parecido al 2.4, pero con no tanto detalle que raíz cuadrada, ¿no? Lo que pasa es que este x cuadrado menos 4 lo puedes escribir como una diferencia de cuadrados. Y aquí aplicarás para simple y ya con eso sale. Voy a hacer algo similar al 2.4. Por eso quiero hacer 2.4 para que se entienda la idea y ustedes lo resuelvan. Muy bien, señorita Stephanie. Muy bien, conjugada menciona por ahí. Claro, claro, efectivamente. 2.4. Comienzo con la 2.4 y de ahí me lanzo a la 2.7. Vamos a separar. Ya. El 2.4... A ver, antes de calcular este tipo de límites, lo primero que deben hacer es evaluarlo, ¿no? ¿Qué pasa si al momento de evaluarlo sale, no sé, sale 15? Ah, si sale 15 ya, pues ya, se acabó, terminé de calcular el límite. El problema es que si sale 0 entre 0, ¿no? No van a decir, pues 0 entre 0 se elimina, te queda 1, ¿no? Y bueno, qué pena, ¿no? Si x tiende a 2 acá sale a 2 al cuadrado, menos 2 por 2, 0. Y acá 2 al cuadrado, 4, menos 4, 0. Sale 0 entre 0. Entonces, tengo que tratar de eliminar la indeterminancia. O algunos, como dicen por ahí, eliminar ese 0, ¿no? Lo que hacemos aquí es factorizar un x. X por x menos 2. Y lo que está en el denominador, que es x cuadrado menos 4, le aplico una diferencia de cuadrados. X menos 2
por x más 2. Entonces, ¿qué tendría de aquí? Tendría que cancelar estos términos. Se va, se va. Y tendría que esta expresión es nada menos que límite cuando x tiende a 2, ¿de quién? De x entre x más 2. Al momento que tú cancelas y al momento que voy a reemplazar en estos próximos momentos, ya borras el límite. Cuando tú reemplazas el x en la expresión, en la función, ya no escribes límite. Es decir, que acá es 2 entre 2 más 2, sale un medio. Y se terminó. Ok, ese es el 2.4. Vamos sobre el 2.7. Y... uy, ¿qué pasó aquí? Disculpen, se movió la... ahí está. Se movió la pizarra. Ya. El 2.7... hay que tener mucho cuidado, ¿no? Justamente si ustedes reemplazan también sale 0 entre 0. Y bueno, como mencionaba uno de sus compañeras, hay que aplicar por la conjugada, ¿no? Ese es el detalle nada más. Ya. Pero hay que aplicar la conjugada tanto en el numerador como el denominador, ¿no? Ese es el detallito, ¿no? Entonces, la conjugada que es de lo que está arriba, hay que multiplicar por la conjugada que está arriba. Sería la raíz cuadrada de 2x más 1 más 3. Y abajo la raíz cuadrada de 2x más 1 más 3. Ok. También la del denominador, muchachos. También la del denominador. Entonces, en este caso hay que multiplicar por la raíz cuadrada de x menos 2 más raíz cuadrada de 2 sobre la raíz cuadrada de x menos 2 más raíz cuadrada de 2. De acá tomo convenientemente estos dos términos y tomo convenientemente estos dos términos, lo multiplico, ¿no? Al momento que tú multiplicas tanto arriba y abajo, no se altera la expresión. Por eso hago ese detalle, ¿no? Ahora, agrupando los términos que acabo de resaltar, ¿cómo te quedaría? Al momento de multiplicar estos dos términos, aplicas una diferencia de cuadrados. L al momento del valor al cuadrado te queda 2x más 1. L al momento de elevar al cuadrado te queda 9, menos 9. Por esta expresión sería la raíz cuadrada de x menos 2 más raíz cuadrada de 2. El producto de ellos dos, también diferencia de cuadrados, sería x menos 2 y el cuadrado menos 2. Él no se vio afectado, lo escribo así como está. Por raíz cuadrada de 2x más 1 más 3. Ok, bueno, aquí operando sale x menos 4. Aquí operando sale 2x menos 8. Ese 2x menos 8 lo puedo escribir como 2 por x menos 4. Se cancela. Se va. Y simplemente te queda la expresión que está ahí. Lo voy a reemplazar directamente para x igual a 4. ¿Qué te va a quedar? 2 por quién. Aquí te queda 4 menos 2, 2. Raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2. 2 raíz cuadrada de 2. Aquí sería 4 por 2. 8 más 1, 3. Raíz cuadrada de 9 es 3. Más 3, 6. Mitad 1, mitad 3, 2 raíz cuadrada de 2 entre 3. Bueno, eso es lo que sale, ¿no? Ok, chicos, ¿qué tal? ¿Opiniones? ¿Todo bien? ¿Se entendió? Sí, profesor, entendido. Muy bien, gracias, señorita. Ok. Por favor, ¿sí? La 2,5, ¿cómo se fracciona?
No, la 2, ¿cómo? Profesor, una pregunta. Sí. En la 2.7, para racionalizar cómo usted decidió hacer con el numerador y el denominador, o sea, ¿por qué no hacerlo? O sea, ¿cómo tomó esa decisión? Porque normalmente creo que es por el denominador. Ya, lo que pasa es lo siguiente. No tanto que sea por el denominador o numerador, sino que ese detalle de racionalizar se hace por el mismo... Oye, disculpe, se me va a vencer la licencia. Por el detalle de que aparece la raíz cuadrada. Ese es más que todo. Como aparece raíz cuadrada tanto arriba y abajo, lo multiplico por su conjugada para eliminar la raíz cuadrada. Y que me quede este tipo de expresiones, x menos 4 y acá 2 por x menos 4. Si no la multiplicaba por la conjugada, no eliminaba esa raíz cuadrada. Ese era el detalle. ¿Ok? Ok, entiendo, gracias. Ya. Ahora, lo que me menciona el 2.5, profe, ¿cuál sería la conjugada? Lo que pasa es que ese 2.5, como les comentaba, antes de multiplicar algo, reemplacen nomás. Si x es igual a 0, reemplazando se va, te queda 4 por raíz cuadrada de 9, saldría 12, ¿no? Y ya, pues ese es el límite, ¿no? Solamente reemplazar en la 2.5. Ok. Sí. Y por eso le decía, el primer paso debe ser reemplazar para que, si no te sale el valor de 0 entre 0, ya no hay drama, ¿no? Ya salió directo. Ok, suele pasar. Ok, chicos, vamos con el 3, el ítem 3. A ver, el ítem 3, calcule si existe. Voy a hacer estos dos, ¿ya? El 3.1 y el 3.2. Porque el 3.1 es clásico. Muy, pero muy clásico esa pregunta, ¿no? A ver, creo que alguien tiene un comentario por ahí. Ya, ok, chicos. Ya, dice, calcule si existen los siguientes límites. O sea, previamente debería verificar si en cierta forma existen esos límites, ¿no? Ya. El detalle es el siguiente. El primero sale 0 entre 0, ¿no? Pero ahí medio que te molesta el valor absoluto. No te está incomodando. Entonces, ahí hay que hacer un pequeño análisis de sus límites laterales. Límite lateral a la izquierda, 0 menos, del valor absoluto de x entre x. Pero si x tiende a 0 menos, eso quiere decir que aquí está el 0, aquí está el x al lado izquierdo. O sea, x es menor que 0. Pero deben recordar propiedad del valor absoluto. El valor absoluto de x es x cuando x es mayor o igual que 0. Y x es negativo y acá te da menos x. Ok. Y entonces, si x tiende a 0 menos, x es menor que 0. Entonces, el valor absoluto de x es menos x. Por lo tanto, esto te queda el límite de menos x entre x. Se cancela, ¿no? Se cancela y sale el límite de que x tiende a menos, tiende a 0 menos de menos 1. Límite de una constante te da la misma constante. Ahí está. Muy bien. Ahora haces el mismo detalle cuando x tiende a 0 más. Creo que esto cae por su propio peso. Si x tiende a 0 más, ¿a qué era cuando x es menor que 0? En este caso te va a dar que x sea mayor que 0. Por lo tanto, el valor absoluto de x va a ser x. Entonces tendríamos el límite que x tiende a 0 más de x entre x. Se cancela, te queda 1, el límite de esa constante es 1. Pero son distintos, muchachos, no son iguales. Por lo tanto, no existe el límite cuando x tiende a 0 del valor absoluto de x entre x. Okay. Ahí está. Vamos con el 3.2. X al cubo menos 1 entre x menos 1. Bueno, en este tipo de problemas hay que, en límites hay que recordar bastante productos notables.
hay que recordar este pronto notable muy conocido, la famosa diferencia de cubos. A cubo menos B cubo es A menos B por A cuadrado más AB más B cuadrado. Bueno, entonces, esta expresión, todavía no lo analizo si existe o no existe. Voy a escribirlo como X al cuadrado menos 2. Ay, disculpe. X menos 1 por X al cuadrado más X más 1. Aplicando la formulita que acabo de mencionar, ¿no? No quiere más. Ya, entre X menos 1. Bueno, aquí, cosa de la vida, se cancela el X menos 1. O sea, al final esa expresión te quedaría el límite cuando X tiende a 1 de X cuadrado más X más 1. Creo que todos lo ven de forma clara, que el límite cuando X tiende a 1 más va a ser lo mismo que el X que tiende a 1 menos, ¿no? Porque simplemente reemplazar en la misma expresión. Aquí te quedaría 3. Y el límite cuando X tiende a 1 menos de esa misma expresión también tiende a 3. Por lo tanto, como estos son iguales, el límite existe y es igual a 3. Nada más. Yo creo que esto es directo, ¿no? Ese sí, el límite existe. Problemas hay cuando aparece el valor absoluto o cuando la función está por tramos, ahí sí, ¿no? Como el primer ejercicio, ¿no? Algo parecido. Ok, chicos, ¿qué tal? ¿Alguna duda de este ejercicio? ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Profesor, una pregunta. Sí. Cuando justo nos aparece uno y lo aproximamos por la derecha y por la izquierda, ¿no es? Le ponemos tres, digo, ¿no es necesario ponerle valores como 1,001 o... Ya. O 0,99. Sí, no, porque va a salir el mismo valor, ¿verdad? 3. Es como cuando reemplazan un... Ya, mira. Yo, sinceramente, también yo a veces me guío dándole, como tú dices, dándole valores. Pero eso queda en borrador. O sea, eso te va a ayudar quizás para saber a dónde se aproxima o el signo, qué sé yo. Pero no deberías escribirlo reemplazando, ¿no? Digamos, si X tiene uno más, sería... A ver. Mejor lo hago acá al costadito para que entienda la idea que quiero mencionar. Digamos, escribo límite. ¿Qué pasó? Un momento, mi lápiz se falló. Un momento, a ver. Ahí está, ahora sí. Digamos, límite que X tiene nada más de X cuadrado más X más 1. Claro, nosotros sabemos que si X tiene nada más, aquí está el 1 y el X está pegado. Ya, quizás como referencia tomas el 1,1. Pero no es que vas a reemplazar acá 1,1 al cuadrado más 1,1 más 1 y que dice, decir, ah, este valor se aproxima a 3. No, esto está mal. Esto lo reemplaza para quizás saber el signo, porque vamos a ver más adelante que necesitamos este tipo de aproximaciones para saber el signo. Pero para obtener el valor simplemente reemplazar más. No hay problemas en ello. ¿Ok? Sí, profesor, gracias. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, ya hemos dado por concluido el problema 3, que era cortito. El 4 y el 5. Ya. A ver, vamos a hacer esto, ¿ya? El 4 voy a hacer una parte, estos dos tres primeros ítems. Y de ahí voy a tomar el 5. Aunque el 5 es casi similar al 4, ¿no? A ver, voy a hacer el 4, ya los primeros ítems. Dice, a continuación se muestra la gráfica con base a ella, mostrar los siguientes resultados. Ya. Ya, a ver, voy a hacer hasta el 4.1 hasta el 4.5. De hecho, que este ejercicio es interesante por el detalle de que te dan la gráfica y te piden calcular los límites, ¿no? Uno lastimosamente está acostumbrado a que le den la regla, ¿no? Pero con gráficas, o sea, con el detalle de que solamente te den la gráfica puedes obtener
la medida de límites, ¿no? Lo que nos piden en esta oportunidad. Ya. Ok. Vamos, muchachos. 4.1. En el 4.1 me dice el límite de la función cuando x tiende a menos 3 más. Sí, mi estimado. Ah, bueno. Señorita Arizapana Inostrosa, ¿sí? ¿Alguna duda? Profesor, buenos días. Yo quería decirle, si es que, o preguntarle en todo caso, si es que puede hacer la 1 y la 2 del 4 y después pasar a la 9 y la 10 de la 4 también. Ay, no te entendí muy bien porque como está un poco, no me escucha, no te llegué a escuchar muy bien. Me dijiste que quieres que haga este ejercicio, el 4.1, 4.2, y de ahí pasar al... A la 9 y a la 10, sobre la regla de correspondencia. Y al... Ya. Ya, ok. Ya, la verdad que lo he hecho en la otra sección y... Es demasiado largo. Esta regla de correspondencia es demasiado largo. Pero si quieren, gustan, normal. Lo hago, no hay problema. Ya. Vamos a hacer. Claro, sí. Si no, voy a hacer que den el examen y llegan. Entonces, ahorita voy a hacer el 4.1. El 4.2 es similar. El 4.3 y el 4.5. Ya con eso, de ahí paso a la de la regla. Ya. G de X cuando X tiende a menos 3 más. Ya. Fíjate en la... Si X tiende a menos 3 más, quiere decir que acá está el menos 3. Pero cuando es más, está a la derecha. Aquí está. Gráficamente, aquí está el X. Su imagen estaría por acá. Y su imagen se aproxima a este punto de negro, pero ese punto negro es el 1. O sea, el límite de él va a ser 1. Así nada más, gráficamente. Entonces, si quieren hacerlo en borrador, acá este es 1. Y el otro, ¿cómo sería? 7 menos, acá está el 7, a la izquierda, se aproxima a este valor, menos 1. Nada más, así de simple. El 4.3. Me piden el límite de g de x cuando x tiende a 1. Tendría que hacer límites por la izquierda y por la derecha. Cuando x tiende a 1 menos. Y el límite de g de x cuando tiende a 1 más. Si tiende a 1 menos... A 1 menos. Aquí está el X. Su imagen estaría por acá. Entonces la función, su imagen se aproxima a este valor. O sea, es 4. Y cuando X tiende 1 más, aquí está el X a la derecha del 1. Su imagen se aproxima por aquí. Pero cada vez que el X está más pegado al 1 a la derecha, se aproxima este punto negro. O sea, tiende a 0. Estos dos valores son distintos. Por lo tanto, no existe el límite de G de X cuando X tiende a 1. Ok. Ya. Lo mismo pueden hacer el mismo cálculo para el límite de G de X cuando X tiende a 4. Voy a hacer el 4.5, ¿ya? Y de ahí paso al especialmente esa de la regla de correspondencia, que es la verdad que es bastante bastante, hay que hacer bastantes cálculos, ¿no? A ver, acá me piden g de x que sea continua. O sea, me piden garantizar la continuidad en un punto. Para garantizar la continuidad en un punto, en primer lugar, tendría que ver si ese punto es parte del dominio de la función, ¿no? 3 pertenece al dominio de G, esa es la gran pregunta. Entonces, nosotros tenemos que el dominio de G, según la gráfica, que es igual. El dominio de G
Miren, varían de menos 3 hasta 1. Pero de 1 acá abierto, de acá 1 cierra. Seguimos, de 1 a 3. De 3 a 4, pero acá 4 está definido arriba. Y de 4 a 7 cerrado. Entonces el dominio sería de menos 4, de menos 3 que diga, a 7. Y se ve claramente que 3 es parte del dominio de G. Ok, ese es el primer punto. Pero a partir de eso, me gustaría calcular cuánto es G evaluado en 3. Según la gráfica, ¿cuánto es G evaluado en 3? Es este puntito en negro, ¿no? G evaluado en 3 es 0. A ver, ¿alguna duda? Ya, muy bien. 2. Tengo que analizar los límites laterales. Límite lateral de la función cuando x tiende a 3 menos y 3 más. Creo que se ve gráficamente, muchachos. Creo que todos lo pueden notar. Si es 3 menos o 3 más, acá está el 3. A la izquierda, a la derecha, se aproxima siempre este punto de negro que es 0. 0, 0. Por lo tanto, existe su límite y límite del E0. Correcto. Tercer y último punto. Tendría que verificar que el límite de g de x cuando x tiende a 3 sea igual a f3. Y efectivamente, porque en el segundo paso esto es 0 y en el primer paso esto es 0. Son iguales. Por lo tanto, g es continua en 3. Ok. Nada más. Eso sería todo. Ya, a ver, chicos, antes de entrar ese problemita, los últimos ejercicios. A ver, ¿alguien tiene comentarios por acá? Profe, que era DG dominio, ¿no? Dominio, sí, dominio. Ya, muy bien. Gracias que respondan. Muy bien, chicos. Ok, chicos, hasta aquí. He resuelto hasta el 4.5. Ahorita voy a hacer el otro, el de la regla. Hasta aquí, ¿está todo correcto? ¿Alguna duda? ¿Algo no se entendió? ¿Todo bien? Ok. Muy bien. Ya, entonces vamos a hacer la regla. Ok, muy bien, gracias, gracias. A ver. El último ítem, que es uno de los más rigurosos. A ver, quería abrir el PDF y abrir Google. Ok, en el 4.9 bien, construya la regla de correspondencia de la función G y verifique todas las respuestas anteriores. Bueno. Ok. Ya. Lo que pasa que este ejercicio de hacer la regla de correspondencia es un poco tedioso, ¿no? Pero es bonito, ¿no? Para darse algunas cuentitas, ¿no? Para recordarse. Ok. De hecho, que este problema me voy a demorar un poco, así que... A ver, vamos a tratar de hacerlo más rápido posible. Bueno, no más rápido, sino que se entienda. Ya, a ver. Lo que yo tengo en cuenta es que hay tramos que sí son conocidos. Son rectas, ¿no? Y una recta ya tiene una regla de correspondencia establecida. Entonces, ya más o menos tengo, sé la intuición de cómo es la regla, ¿no? Por ejemplo, voy a comenzar por este tramo. Voy a comenzar por ese primer tramo. Primer tramo. Si x está entre menos 3 y menos 2. Observo claramente que esa es una función afín, porque su gráfica es una recta. De hecho, que no es toda una recta, solamente es un segmento, pero proviene de una función afín. Entonces, el g de x, ¿a qué es igual? La regla de correspondencia en ese tramo tiene que ser a x más b. Pero según gráficamente, obtengo un pares ordenados. Este par de negrito que está bien pintado es conocido, es menos 3, 1. El otro par ordenado es menos 2,0. Entonces, lo puedo reemplazar en la regla de correspondencia. Primer punto, g evaluado en menos 3, menos 3a más b, igual a 1. G evaluado en menos 2,
menos 2a más b igual a 0. Hay que resolver este sistema. B igual a 2a, reemplazando acá, a es menos 1. Y b es menos 2. Ahí está, muchachos. Ya salió. ¿Cómo sería entonces la regla de correspondencia en este caso? G de x es igual a menos x menos 2. A es menos 1 y B es menos 2. Segundo ítem. Este tramo. En ese tramo, X varía de dónde a dónde. Desde este punto de X, desde menos 2 a 1. De menos 2 lo tomo. Menos 1 no, porque es en 1 no, porque es abierto. También la, su gráfica es un segmento que proviene, es una parte de una recta, o sea, proviene de la función afín, que es su regla de correspondencia de esta forma. Tenemos un punto de dato, que es ese punto que es el menos 2,0. O sea, g valor menos 2 es igual a 0. Pero ¿quién es g valor menos 2? Sería menos 2a más b igual a 0. Por si acaso, no es el mismo a y b que el anterior, ¿eh? Quizás acá le hubiera puesto m y n, pero recargar con bastantes incógnitas es un poco tedioso, ¿no? Llego a esa expresión. Ahora, podría haber evaluado también en este punto, en el otro punto, pero algunos quizás me dicen, profe, por ese punto 1,4 no pertenece a la función. Bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente. Recuerda que esta gráfica, esta función, es una función afín, es una recta. Este A tiene un nombre muy conocido. Ese A es nada menos y nada más que la pendiente. Si tengo ese punto, que es el 2, menos 2,0, y este punto, que es el 1,4, tengo un par de puntos, puedo calcular su pendiente. ¿Cómo se va a calcular la pendiente? Va a ser igual a la diferencia de las ordenadas. 4 menos 0 entre 1 menos menos 2. Operando sale 4 tercios. Ahí está. Reemplacen aquí. Menos B saldría 8 tercios. Solo es cuestión de reemplazar. ¿Cómo sería la regla de correspondencia en la función G en este caso? Sería 4 tercios por X más 8 tercios. Tercer ítem. El tercer ítem proviene de esta gráfica. A ver qué color aborda. Ya. Esa gráfica creo que todos intuyen que es de una semicircunferencia, ¿no? Pero si fuera toda la circunferencia, ¿cómo sería su gráfica? ¿Cómo sería su ecuación? Disculpen. Si fuera toda la circunferencia, aquí es 2, y aquí es 1, y acá es 3. Quiero calcular la ecuación de circunferencia. Su centro es el 2,0. El radio es 1. Entonces de aquí voy a calcular la expresión. A ver un ratito, que necesito más espacio. Estamos en el tercer caso, ¿no? Tercer caso. Entonces, tenemos que el centro es 2,0 y el radio es 1. Ya. Con radio y centro, ¿cómo se calcula la ecuación de la circunferencia? La ecuación de la circunferencia va a ser x menos 2 al cuadrado. Este 2 proviene del centro. Y no hay, en la segunda componente del centro no hay nada, ¿no? Hay un 0. Es decir, que acá es y al cuadrado. Y el radio al cuadrado, que el radio es 1, 1 al cuadrado. De acá despejan y. Y al cuadrado es igual a 1 menos x menos 2 al cuadrado. Pero un número al cuadrado, si es igual a una expresión, es y toma dos valores. Es raíz cuadrada de 1 menos x menos 2 al cuadrado
más menos, ¿no? Más menos. Pero tomo el positivo, ¿por qué? Porque todo ese y necesariamente tiene que ser mayor que cero. Porque recuerden que la gráfica es esta parte del eje y hacia arriba. Solamente consiste en él. Entonces, esta es la regla de correspondencia. Ya lo acabo de tener. Entonces, por lo tanto, el g de x sería la raíz cuadrada de 1 menos x menos 2 al cuadrado. Cuarto caso. Cuarto caso sería esta parte. Otra función afín. ¿Cómo sería? A ver. Cuando x está entre 3, pero no tomo el 4, su regla de correspondencia también es x más b. ¿Quién es el punto de referencia ahí? Aquí tengo un punto de referencia. Tengo dos puntos de referencia, ¿no? Este 3,0 y aquel punto 4,2. El 3,0, como pertenece a la función, lo puedo evaluar. G evaluado en 3. Disculpen. G evaluado en 3 es igual a 0. Reemplazo en 3, tendríamos 3A más B igual a 0. Pero esa recta de rojo tiene una pendiente. La es la pendiente. A sería igual a quién. Diferencia de abscisas. 2 menos 0 entre 4 menos 3. Al final saldría 2. Tengo el A, tengo el B. Porque B es igual a menos 3A. B sería menos 6. Por lo tanto, la regla de correspondencia acá de la función sería 2X menos 6. Quinto y último. ¿Qué tendría aquí, muchachos? A ver, ¿qué color? Acá es un azul. Esta gráfica. No, esto no se va a notar. Amarillo mejor, ¿eh? Aquí. Esa gráfica de amarillo. Tengo el punto 4,2 y el punto 7,-1. Tengo un punto ahí, ¿no? Tengo un punto, o sea, aquí el X varía desde 4, no toma el 4, pero sí toma el 7. Puedo hacer lo siguiente, ¿cuánto es G evaluado en 7? Según la gráfica, G evaluado en 7 es menos 1, ¿no? Aquí está el ese punto de negro. Sería 7A, bueno, tomando que el G de X también es una función afín, AX más B. Sería 7A más B. Pero también hay un punto de yapa, ¿no? Este punto. 6,0. Entonces, G evaluado en 6 es 0. ¿Cuánto es G evaluado en 6? Este es 0 y este es 6A más B. Restando, obtengo que A es igual a menos 1. Y B es igual a 6. Menos 7 más 6, menos 1. Menos 6 más 6, 0. Por lo tanto, la regla de correspondencia en este caso sería menos x más 6. Ya, muchachos. Ya. Todavía no termino, ¿no? Todavía no termino. ¿Por qué? Porque me piden la regla de correspondencia. Acá he calculado la regla de correspondencia por tramos. Entonces, la regla de correspondencia en general, ¿cómo sería? El g de x, ¿a qué sería igual? Tendría que recolectar toda la información que hemos hecho. En el primer caso, cuando x está entre menos 3 y 2, sale menos x más 2. O sea, sale menos x menos 2 cuando x está entre menos 3 y menos 2. Cuando x está entre menos 2 y 1, sale 4 tercios de x más 8 tercios, entre menos 2 y menos 1. Y 1 que gana. Sale 4 tercios de x más 8 tercios. ¿Qué más? Ya. Cuando
Este era el caso de que x está entre, en la circunferencia, entre 1 y 3, ¿no? Cuando x está entre 1 y 3, su regla de correspondencia es esta expresión. Raíz cuadrada de 1 menos x menos al cuadrado. O sea, te queda la raíz cuadrada de 1 menos x menos al cuadrado. Esto es cuando x está entre 1 y 3. Vamos. La siguiente parte es entre 3 y 4. Es una recta entre 3 y 4. Sale 2x menos 6. 2x menos 6. Entre 3 y 4. Ok, eso está ahí, ¿no? Y casi lo tomo en 3. Ya, pero acá hay un detallito, ¿no? Cuando x es igual a 4, está acá arriba, es 4, no está solo, ¿no? X 4 te da 4. O sea, si x es 4, te da 4. Faltaba ese puntito, ¿no? Y si x es mayor que 4, ¿cómo sería la regla de correspondencia? Si x es mayor que 4 y menor o igual que 7, es menos x más 6. Por tal motivo acá es menos x más 6, si está entre 4 y 7. Ok, muchachos. Y eso sería la regla de correspondencia de esa función. Es así como se determina. Muy bien, muchachos. ¿Qué tal? ¿Entendieron o no entendieron este problemita? ¿Qué opinan? Creo que sí entendimos, profesor. Sí, es se entiende. Sí, no es complicado, es extenso, sino que hay que hacer bastantes cálculos, ¿no? Y cálculos repetitivos, ¿no? Porque hay cuatro reglas que prácticamente son de la misma idea. Y a ver, muchachos. A ver, vamos a hacer entonces otro problema más. Hago un ratito que voy a... Un respirito. Ya, vamos a seguir. A ver, ¿cómo sería? Ok. Bueno, quería hacer el problema 5. Ya, a ver, vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Si nos queda tiempo, hacemos el problema 5, ¿ya? Porque quisiera atacar otro tipo de ejercicios. Acá hay, bueno, estos dos son similares, el 8 y el 9 que son asíntotas. A ver, voy a, creo que sí va a quedar, no sé si va a quedar sobrar tiempo. A ver, voy a hacer el problema 6. El problema 6 y 7, los dos son similares. Y es una pregunta que puede venir en la calificada, ¿no? Es un ejercicio muy clásico. O sea, si les quieren evaluar la parte de continuidad, le tienen que poner un problema de este tipo, ¿no? Es muy, muy... Muy conocido este tipo de problemas, ¿no? Bueno, estoy haciendo quizás el un poquito más complicado porque el otro es un poco más sencillo, ¿no? Dice, encuentra los valores de A y B que hacen que F sea continua para todo X que están los reales. O sea, es continuo en todo R. Bueno, entonces me están indicando muy en el fondo que el dominio de esta función son todos los reales. Y efectivamente se verifica con el uniendo estos tres intervalos. Ya. Lo que podemos hacer aquí es analizar la continuidad en 2 y en 3. De hecho que son continuos, pero tenemos que verificar que cumplen todas las condiciones, ¿no? De hecho que sí cumplen las condiciones. Y por ahí obtener justamente los valores que nos mencionan. A y B, ¿no? Entonces pues vamos a hacer lo siguiente. Sabemos, porque eso es lo que te dice texto, que F es continuo en todos los reales. Si es continuo en todos los reales, en particular en X igual a 2 y en X igual a 3. En particular en esos dos valores.
Entonces, primero voy a analizar para x igual a 2. Para analizar la continuidad en x igual a 2, garantizar ello, tendría que decir que el dominio está ahí, y efectivamente está. Y también deberían comprobarse que los límites laterales deben ser iguales, ¿no? Y ese es justamente un rol muy importante, ¿no? Tendría que colocar límites laterales e igualarlos, porque es continua, ¿no? Entonces hago límite lateral de la función cuando x tiende a 2 menos. Si es 2 menos, eso me indica que x es menor que 2. Ya lo habrán notado, ¿no? Entonces, si x es menor que 2, miren esta expresión. Miren lo que tengo acá. Y es igualito que él. Entonces, le corresponde esta regla, ¿no? Directa. Entonces, tendríamos el límite de x cuadrado menos 4 entre x menos 2. Aquí x que tiene a 2 menos. Bueno, algunos se pueden emocionar. Cuando x es 2, sale 0 entre 0, ¿no? Y bueno, hay que tratar de simplificar ahí. ¿Qué se hace? Una pequeña diferencia de cuadrados, ¿no? En el numerador tendría x menos 2 por x más 2. En el denominador, x menos 2. Se van cancelando. Se van cancelando estos términos. Se va. Y te queda x más 2. X más 2 lo reemplaza. X igual a 2 lo reemplazo acá. Sería 4. Ahora hago el límite lateral. Al lado izquierdo. Al lado derecho. X tiende a 2 más. Pero si x tiende a 2 más, x es mayor que 2. Pero si x es mayor que 2, eso implica este detalle. Esta relación estricta implica esta relación. Entonces le corresponde esa regla de correspondencia. Tendríamos que esto es el límite cuando x tiende a 2 más, ¿de quién? De ax al cuadrado menos bx más 3. Reemplacen el 2, sería 4a menos 2b más 3. Pero como es continua, ellos dos deben ser iguales. Por lo tanto, 4a menos 2b más 3 tiene que ser igual a 4. Operando, 4a menos 2b es igual a 1. Bueno, algunos comentarán, profe, problema, me falta una ecuación más para determinar a y b, ¿no? Porque solamente con esto no puedo calcular a y b. Lo que pasa es que solamente analizó la continuidad de 2. Tendría que analizar también la continuidad de 3. Entonces, vamos a hacer el mismo detalle, pero para 3, ¿ya? Vamos a hacer la misma cuenta. Ahora analizo en el segundo caso para x igual a 3. Bueno, límites laterales, ¿no? Lo clásico. Límite lateral de la función cuando x tiende a 3 menos. Si es 3 menos, x es menor que 3. Si es menor que 3, miren esta expresión y miren lo de acá. Por esos detalles se pueden guiar, ¿no? No tengo claramente que esto sería igual a quién. Al límite de que x tiende a 3 menos de a x cuadrado menos de x más 3. Reemplazo el 3. 9a menos 3b más 3. Límite a la derecha. Límite de la función cuando x tiende a 3 más. 3 más, jóvenes. Bueno, si es 3 más, quiere decir que 3 es menor que x o x es mayor que 3. Pero si x es mayor que 3, es lo mismo decir, implica que esta notación, ¿no? Y esto implica este detalle. Por lo tanto, la regla de correspondencia sería 2x menos a más b. Entonces tendríamos que esto es igual al límite de x que tiende a 3 más de 2x menos a más b. Reemplazando, obtendría acá 6 menos a más b. Pero estos dos límites son iguales porque es continua. Entonces tendríamos 9a menos 3b más 3 es igual a 6
menos A más B. A la izquierda los términos A y B, a la derecha las constantes. Este menos A pasa sumando 10A, este B pasa restando menos 4B, este 3 pasa restando 3. Acabo de obtener la segunda ecuación. Recuerda cómo era la primera. Aquí está la primera. Lo voy a invocar. Solamente resolver un sistema 2x2. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Bueno, por cosa del tino, A y B sale un medio, ¿no? 10 por un medio, 5, menos 4 por un medio, 2, 5 menos 2, 3. 4 por un medio, 2, 2 por un medio, 1. 2 menos 1, 1. Está bien. Ahí tenemos el valor de A y B. Ok, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué opinan de este problema? ¿Fácil, difícil? ¿Se entendió? Profe, una pregunta. En ahí dijo que sabemos que la función es continua en 3 y 4, en 3 y 2, creo. Sí. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Ah, lo que pasa es que acá en el texto dice, encuentra los valores de A para que hacen que F sea continua en todo X que está en los reales. Y le he dado para X igual a 3 y para X igual a 2, porque dice para todo. Ah, ok. Ya, a ver, por ahí tienen otro comentario en el chat, quizás, si se entendió. Muy bien, es un ejercicio, como les repito, es clásico, ¿no? Eso probablemente viene en la tercera o en su parcial. Es un ejercicio que siempre se evalúa, ¿no? Ok. Muy bien. Vamos con los dos últimos problemas. A ver si tenemos tiempo para las 5, no sé. Ya, me parece que ustedes han estado viendo asíntotas horizontales y verticales. Oblicuas creo que todavía no han visto, ¿no? Ya. A ver, vamos a hacer un problema. ¿Cuál podría ser? Vamos a hacer el 8.2. El 8.2. El 8.2 y 8.4, ¿bien? Vamos a hacer dos ejercicios. Tenemos tiempo. A ver, comenzamos con el 8.2. Creo que este es cortito, ¿no? Bien. Muy bien. Ya, el 8.2. Me piden calcular las asíntotas horizontales y verticales, ¿no? Es el detalle. Primero voy a calcular la que me parece que es un poco más rápido de calcular, es la horizontal. ¿Por qué me parece más fácil? Porque simplemente hay que tomarle el límite a esta expresión cuando x tiene más infinito o menos infinito. Ya. Entonces vamos a hacer primero asíntotas horizontales. ¿Quiénes son las asíntotas horizontales? Bueno, tendría que tomar esta expresión, el límite cuando x tiene más infinito. 5x cuadrado más 8x menos 3 entre 3x al cuadrado más 2. Ya. Hay una técnica para resolver este tipo de problemas. Cuando observo que tanto numerador y denominador tienen el mismo grado, se divide justamente en el término de mayor grado, que en este caso es el de grado 2, pues lo dividiría tanto arriba y abajo entre x al cuadrado. Entonces, si tú divides entre x cuadrado arriba y abajo, no pasa nada, no va a cambiar nada. Entonces tendríamos x cuadrado, 5x cuadrado, más 8x menos 3. Y en el denominador sería 3x al cuadrado más 2 entre x al cuadrado. A ver, muchachos, vamos a dividir. ¿Cómo te quedaría esta expresión? Si tú divides, vas a obtener 5x cuadrado entre x cuadrado 5.
La otra expresión, 8x entre x cuadrado, 8 sobre x. Menos 3 entre x cuadrado, menos 3 entre x cuadrado. ¿Entre quién? 3x cuadrado entre x cuadrado, 3. Más 2 entre x al cuadrado. Ahí está. Ahora, creo que la mayoría de ustedes debe saber que el límite, digamos, de 8 entre x, cuando x toma un número muy grande, tiende a 0, ¿no? Porque digamos, ¿qué pasa si 8 lo divido entre 100? Sale 0,08. Si lo divido entre 1000, 0,0008. Si lo divido entre 10 a la 100, sale 0,00008. Cada vez que el denominador crece más o tiene un valor más grande, la expresión tiende a 0. Por tal motivo, estos términos tienden a 0. Se va y se va. Lo mismo sucede con el x cuadrado. 5 más 0 más 0, 5. 3 más 0, 3. Sería 5 tercios. Y ahí está. Lo mismo ocurre, o si tú haces la cuenta cuando x tiene menos infinito, es los mismos detalles. Pues el límite, cuando x tiene menos infinito, si quieres hacer la cuenta, lo mismo que he hecho hace 3 momentos, también sale menos. Bueno, sale en este caso 5 tercios, ¿no? Vamos acá. 5 tercios. Entonces, basta que uno salga 5 tercios y ya puedo garantizar que hay una asíntota, ¿no? En este caso, por lo tanto, y igual a 5 tercios es la asíntota horizontal. ¿Cómo tengo la vertical? Asíntota vertical. La asíntota vertical es cuando el denominador es cero. Porque ahí justamente aparecen las asíntotas verticales. Pero lo que pasa es que 3x al cuadrado más 2 nunca va a poder ser cero. Porque es un número al cuadrado multiplicado por 3 y estaría sumado más 2. Nunca va a poder ser cero. Como nunca es cero, entonces dicha expresión, por lo tanto, no tiene asíntotas verticales. No tiene asíntota vertical. Ok, chicos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Alguna consulta? ¿Quedó claro? Sí. Dijo que las asíntotas verticales ocurre cuando el denominador es cero, ¿no? Sí. O sea, lo igualas a cero y despejas el x. El problema es que acá despejando no tengo un valor de x real. Ese es el detalle. Yo entiendo. Y el límite cuando x es menos infinito y más infinito, ¿siempre van a ser iguales? Ah, no necesariamente. Para este ejercicio salieron que fueron iguales. Lo que pasa es que acá la interpretación geométrica es la siguiente, de estas asíntotas horizontales. Supongamos que tú tienes una función de esta forma. La gráfica así. Disculpa. Así. Una de ellas va a ser una asíntota horizontal, pero la de izquierda, porque es menos infinito. Digamos que acá y es igual a L1. Y acá otra asíntota es a la O derecho. Se pega bastante, pero no se corta. Entonces, el que está en la parte inferior es el límite cuando la función, cuando x tiende a menos infinito. El que está al lado izquierdo. Y esto es L1. Y el otro sería el límite de la misma función cuando x tiende a más infinito es L2. En general son distintas, ¿no? En este caso muy en particular salieron iguales, ¿no? Exacto. Es así. ¿Está bien? Gracias, profesor. Ya. Está bien. Muy bien. Ya, bueno. Sí. Profesor, ¿podría explicar otra vez por qué no tiene asíntota vertical? Ya. A ver. Creo que aquí está explicado eso, o no estoy muy bien. Ya, es que miren, acá está la definición, pero es justamente es el punto débil de la... O sea, la definición no está mal,
está muy bien lo que acá está redactado. Dice, si el límite de la función cuando x tiene un valor tiene a más finito, entonces decimos que la recta x igual a x sub 0 es una asíntota vertical de la función. Ahora, el gran problema para ver este detalle es, ¿quién es el x sub 0? No nos dice nada acá. En horizontal, le aplicamos x que tiene al infinito menos infinito, nos salió un L, y esa era la asíntota horizontal. Pero acá no sé quién es el x sub 0. El x sub 0 se determina a partir de que el denominador lo igualas a 0. Si yo lo igualo a 0, no tengo el x. Algunos me dirán, profe, si él tiene el x con complejos, pero acá estamos en números reales. El x cuadrado más 2 nunca va a poder ser 0. Igualalo a 0, mira. Si tú lo igualas a 0, obtienes x al cuadrado que es igual a menos 2 tercios. Pero para todos los... esto no es un real, pues. Un valor real al cuadrado que tiene menos tercios no cumple. Por eso justamente estoy mencionando que nunca es 0. Entonces, por lo tanto, no tiene asíntota vertical. Nada más. ¿Ok? Sí, profesor, gracias. Ya. Voy a hacer un ejercicio que sí aparezca asíntota vertical, ¿ya? Para que se guíen. Para que le quite esa duda. El, justamente, hay un par de problemas aquí. ¿Cuál sería? El primero creo que está muy fácil. El de aquí tampoco no tiene asíntota vertical. Ya el 8.4, ¿ya? Porque el 8.5 lo he hecho en el otro lado, que lo pueden ver en, cuando voy a compartir la el PDF. Ya, vamos a hacer el 8.4, ¿ya? A ver, ¿tiene creo que alguna duda? Profe, ¿el 8.3 puede serla también? Ya no hay problema. Ah, claro, ahí sí se va a ver distinto, ¿no? En sí, ya, vamos al 8.3 también. Está bien, buena voz. Se dieron cuenta de ese detalle. Ya, sí, no se preocupe. Ya. Ok, vamos a hacer el análisis de la vertical, horizontal, de este problemita, ¿ya? Primero comenzamos con las horizontales. La horizontal. Creo que la horizontal es rápido, ¿no? Porque tomo el límite. Cuando x toma un valor muy grande, de menos 8 entre x cuadrado, menos 4. Miren, muchachos, si x toma un número muy grande, un número muy grande al cuadrado, muy grande, menos 4 no le hace nada. 8 entre un número muy grande, es como que 8 entre 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Es un número 0,000000. Se aproxima a 0. Por menos 1, bueno, al final sigue siendo menos 0, 0. Tiende a 0. Lo mismo ocurre si digo que el límite cuando x tiene menos infinito. Porque como está elevado al cuadrado, no altera nada. Sería el mismo resultado del anterior, sale cero. Es la misma idea. Por lo tanto, ¿qué podría garantizar aquí? Que y igual a cero es una asíntota horizontal. Tanto a la derecha como a la izquierda, ¿no? Horizontal. Ya. Ahora la vertical que faltaba, ¿no? La vertical que faltaba, muchachos. Asíntota vertical. ¿Qué pasó con la vertical? Bueno, como le decía, el candidato es cuando lo igualas a cero, lo de la parte inferior. Es decir, x cuadrado menos 4 igual a 0. De acá obtengo que x es 2 o menos 2. Muy bien, muchachos. Aquí la idea es obtener los valores de... O sea, calcular el límite lateral tanto para el caso 2 y menos 2. Límites laterales, muchachos. Vamos a hacer lo siguiente. Límite. A ver, primero para x igual a 2, ¿no? Primer ítem. Para x igual a 2. Basta que en un límite lateral salga infinito menos finito, ya es asíntota vertical.
Yo voy a hacer todos los dos laterales, tanto para 2 y para menos 2, para darles más o menos un esbozo de cómo sería la gráfica, ¿ya? Para que vean cuál es la interpretación geométrica de ello. Entonces, acá sería menos 8 entre x al cuadrado menos 4. Si tú reemplazas, acá 2 menos, ¿no? 2 menos, disculpe. Sí, ¿por qué no aparece menos? Ya, ahora sí. Si tú reemplazas si x fuera 2, sale 8 entre 4 menos 4, 0. Sale 8 entre 0. 8 entre 0, muchachos, sabemos que es infinito. Porque es lo mismo que estaba haciendo hace poco. 8 entre 0,00001 sale un número grandazo. Ese es el infinito. Lo único acá que entra a tallar es saber el signo, si es más o menos infinito. Entonces, lo que más o menos intuyo es lo siguiente. Digo, x que tiende a 2 menos, sabemos que x es menor que 2. Y justamente voy a citar a uno de sus compañeros. Profe, dele un valor más pequeñito para ver. Justamente ese detalle voy a hacer. X menor que 2, digamos 1,9. Elevando al cuadrado es 3, y tantos. Menos 4 es negativo. Por este menos positivo, más infinito. Esto me sirvió para solamente saber el signo. No reemplacen, muchachos. O sea, reemplacen en su borrador, en su hoja aparte, pero no lo escriban acá como parte de solución. Solamente eso es para ver el signo. Repito, x 1,9 al cuadrado es 3,8 y tantos. Menos 4, negativo. Por menos, positivo. Ahora, hago lo mismo para el límite cuando x tiende a 2 más. Menos 8 entre x al cuadrado menos 4. Si x, el límite cuando x tiende a 2 más. Si x es mayor que 2, digamos x igual a 2,1. 2,1 al cuadrado como 4,41. Menos 1, 0,41, positivo. 8 entre números positivos, positivo, pero como menos, menos. Ya sabemos que al momento que tú reemplazas el x igual a 2 sale ser 8 entre 0. Eso es infinito. Ya eso no tienes que discutir. Solamente el signo, ¿no? Verificando con este detalle. Ahora, tengo que hacer el mismo detalle para x igual a menos 2. Ok, a ver. Un ratito. Y lo voy a hacer en la diapositiva siguiente. Vamos, jóvenes. ¿Qué pasa si x ahora fuera menos 2? El límite, cuando x tiende a menos 2, menos de menos 8, entre x al cuadrado menos 4, ¿cómo sería? Ya, acá hay que tener mucho cuidado, ¿no? Aquí está el menos 2 y el x está al lado izquierdo. Entonces, x acá tú le vas a dar menos 2,1. No le vas a dar menos 1,9, porque menos 1,9 está a la derecha, acá está a la izquierda, menos 2,1 al cuadrado. 4,41, menos 4 es positivo, 8 entre 1 es positivo, positivo, por un menos, menos infinito. Porque también sale 8 entre 0, eso ya es infinito. Ahora hago límite, cuando x tiende a menos 2, más menos 8 entre x al cuadrado, menos 4. Aquí está el menos 2, menos 2 más, entonces está acá el x. El x acá va a ser menos 1,9. Al cuadrado, 3,81. Menos 4, negativo. 8 entre 1 negativo es negativo. Por menos, más. Por lo tanto, basta que uno de esos límites laterales sea infinito, menos infinito, y ya se acabó ya. En este caso he calculado todo para hacer lo siguiente. Lo que concluiríamos es que, por lo tanto, en x igual a 2, y en x igual a menos 2 son asíntotas verticales. A ver, muchachos, para tener una buena gráfica de la función se tiene que hacer con derivadas. Pero a veces las asíntotas te ayudan también. Vamos a hacer la interpretación geométrica de las asíntotas. A ver, teníamos una asíntota horizontal en y igual a 0.
Sería así. Y igual a 0 es el eje X. Entonces, y igual a 0. Ahora, verticales, ¿qué he obtenido? He obtenido 2 y menos 2. Por acá. 2, menos 2 y 2. Ahora vamos a darle lectura. Vamos a darle lectura. A ver, miren muchachos. Miren acá esta parte. X tiene a menos, acá es X que tiene a menos 2 menos. Acá está el X a la izquierda al menos 2. La función toma el orden menos infinito, entonces va para abajo. Sería algo por el estilo, ¿no? Sería así entonces la función. Más o menos un bosquejo. Porque aquí está el eje, el y igual a 0, que es otra asíntota, ¿no? Pero en este caso horizontal. Y algunos me dan, profe, ¿pero qué pasa cuando es menos 2 más? Menos 2 más, que es x a la derecha del, está a la derecha del menos 2, tiene más finito. O sea, por acá está el x, va de arriba. Entonces su gráfica sería lo siguiente, más o menos. Cuando x es 0, acá sale 2, así sería. Y cuando x tiende a 2 menos, mira acá, 2 menos, la función tiene más finito, es decir, de arriba viene 2 menos, aquí está el menos 2 y acá está el 2. 2 menos es a la izquierda, tiene a más finito. Sí. Y en el otro caso, menos 2, 2 más. 2 más, la gráfica tiende a menos finito, es abajo. O sea, sería así. Y acá tengo la asíntota, bien pegado a la gráfica. Y las asíntotas verticales, que pegados tanto en cuando es para arriba y para abajo. Por límites laterales, ¿no? Salía ese resultado. Y ahí está, muchachos. No sé, ¿qué opinan? ¿Todo bien? ¿Han entendido este ejercicio? Ya pueden tener un mejor esbozo de la gráfica, ¿no? ¿Todo bien? ¿Qué dicen los demás? Sí, profesor. Está claro. Ya. Ok. Ya, a ver, me habían pedido una preguntita a 8.3, ¿no? Así era ella, ¿no? Ya, en el 8.3 hay que analizar las asíntotas horizontales y verticales, ¿no? Ya, acá hay un problemita, ¿no? De que aparece el valor absoluto. Ese es el problema que nos puede traer ello. Ya, primero voy a hacer las asíntotas horizontales. Creo que es la más fácil, ¿no? Asíntota horizontal. Ya, tendría que hacer cuando x tiene más infinito y menos infinito. Hago lo siguiente, límite, cuando x tiende a más infinito, esta regla de correspondencia, x al cubo menos 2 entre valor absoluto de x más 1. Lo que pasa es lo siguiente, acá hay un detalle muy importante. Si x tiene más finito, te estoy diciendo que es un número muy grande. Pero aparte de ser grande ese valor, como se está tendiendo a más infinito, pues es un, o sea, imagínate un valor muy grande que tiene más finito, te está diciendo que x es 1 millón, 5 millones, 1 millón al 1 millón, algo por el estilo. Pero todos esos valores que te imaginas son valores positivos. Pero recuerda que el valor absoluto de x es igual a x para x mayor o igual que 0. Y x es negativo, será menos x. Acá es el detalle. Como x tiene más finito, es positivo. Entonces, por tal consideración, tendríamos que esto es el límite
de que x tiene más infinito de quién? De x al cubo menos 2. Y el valor absoluto de x, acá es x, te dictaría x al cubo más 1. Entonces tendría que dividir tanto arriba y abajo con el x al cubo, ¿no? Algo parecido que como hemos hecho en un problema, ¿no? Entonces, tanto arriba como abajo entre x al cubo. Ok. Bueno, cuando divides, ¿qué obtengo aquí? Obtendría la siguiente expresión. Límite cuando x tiene más infinito de qué expresión. X al cubo entre x al cubo, 1 menos 2 entre x al cubo. La expresión que está aquí, x al cubo entre x al cubo, es 1 más 1 sobre x al cubo. Si x tiende o toma un valor muy, pero muy grande, 2 entre un número muy grande y te voy al cubo, tiende a 0. Tiende a 0. Operando, aquí sale 1. Hago el mismo detalle para la izquierda. Límite de la función cuando x al cubo menos 2 entre el valor absoluto de x al cubo más 1. Cuando x tiende a menos infinito. Pero aquí va el detallito, ¿no? Si x tiende a menos infinito, es un número muy grande, pero con signo negativo. Si es con signo negativo, es menor que 0. Es menor que 0. Ya que sea 1 millón, menos 1 millón, menos 100 millones, qué sé yo, pero es negativo. Entonces, aplico la definición, valor absoluto de x sería menos x. Entonces, aquí, ¿cómo se escribiría esta expresión? Sería el límite de x que tiene menos infinito de x al cubo menos 2. Y acá, esto es menos x al cubo, menos x al cubo más 1. Ok. De acá, ¿qué obtendríamos? Obtendríamos lo siguiente. De acá, hago el mismo detalle del ejercicio anterior, ¿no? Del caso anterior. Lo divido entre x al cubo, tanto arriba y abajo. X al cubo menos 2, entre x al cubo, y menos x al cubo más 1, entre x al cubo. Operando, ¿qué obtendría aquí? Sería el límite de x que tiene a menos infinito de 1 menos 2 entre x al cubo. Menos x al cubo entre x al cubo es menos 1 más 1 sobre x al cubo. Cuando x tiende a más infinito, un número, bueno, menos infinito, un número muy grande pero con signo negativo. 2 entre un número muy grande con signo negativo es menos 0. Menos 0,0 tantos. Al final sale 0, ¿no? 1 entre menos 1 sale menos 1. O sea, al final esto sale menos 1. Entonces, ¿qué concluimos? Por lo tanto, y igual a 1, y como y igual a menos 1, son asíntotas horizontales. Son asíntotas horizontales. Ahí está, muchachos. Con eso estaríamos terminando solamente horizontales, ¿no? Ahora falta verticales. Vamos con las verticales. Asíntota vertical. Lo que pasa es lo siguiente, muchachos, en vertical. Como le decía, tengo que hacer que el denominador igualarlo a cero, ¿no? Pero, ¿qué sabemos? Sabemos lo siguiente, muchachos. ¿Cómo es el valor absoluto? El valor absoluto es un número mayor o igual que cero. Lo elevo al cubo, sigue siendo mayor o igual que cero. Le sumo 1, es mayor o igual que 1. Por tal motivo, lo que está en el denominador nunca va a poder ser cero. Es distinto. Si nunca va a poder cero, entonces no hay asíntotas verticales. No hay asíntota vertical. No existe la asíntota vertical. Quedó ahí.
No se puede hacer nada más. Ya. Y si gustas, quieres hacer la gráfica así para complementar, ¿no? La idea. ¿Cómo sería? Aquí, eje X, eje Y. No tengo verticales, pero horizontales tengo dos. Uno y menos uno, ¿no? Uno es a la derecha, creo. Sí, ¿no? Porque tiene más simple es uno. Y menos uno es a la izquierda. Entonces, sería así la gráfica. Acá es Y igual a 1. Y igual a menos 1. Bueno, lo que yo estoy suponiendo, eso ya es un esbozo, no sé si es la gráfica correcta. Si X tiende a más infinito, tiende a 1. Ya. Entonces, a ver, posiblemente la gráfica pase así, ¿no? Así sería. No sé, quizás algo por el estilo. Bueno, estoy tomando que no pasa por origen, ¿por qué? Porque si f evalúa en 0, si tú le evalúas en 0, 0 sale menos 2. Acá tendría este punto, menos 2. ¿Y por qué hago esta forma? Miren, muchachos. Si x tiene más infinito, la función se aproxima al 1. Ahí está. Y en el otro sentido, si x tiende a 1 menos, a menos infinito, sus imágenes tienden a menos 1. Por tal motivo, te queda aquí, abajo. Menos infinito a la izquierda, más infinito a la derecha. Bueno, de hecho que hay muchas graficadoras que te pueden corroborar eso. Una de ellas es GeoGebra, ¿no? Lo pueden encontrar en la Play Store. Es gratuito, no es como el Wolfram que sí necesitas pagar, ¿no? A ver un ratito para corroborar nomás esta gráfica. Aunque aparece valor absoluto, ¿no? A ver, vamos a ver si sale, ¿eh? Bueno, a ver el valor absoluto ahí. Quizás la gráfica que he hecho no está tan bonita que digamos. A ver, arriba es x al cubo menos 2 y abajo es valor absoluto de x al cubo más 1. Ya, bueno. Como les comentaba, ese es un esbozo. Aquí yo no sabía que la gráfica iba a bajar y después iba a subir, ¿no? Aunque sí, ¿no? Sí, pues esto no tiene sentido. Si acá es menos 2 y acá es menos 1. Ya, es error de... No lo vi. Estoy con hambre, muchachos. No he desayunado. Disculpen, disculpen. Sí, sí. Yo también lo comenté. En el examen. Ay, sí. Tiene que tomar bien su desayuno para no cometer esos errores. Acá es menos 1 y acá es menos 2, por acá abajo. Ya. Entonces su gráfica sería de esta forma, ¿no? Como lo dice. Se sigue pegando al menos 1. Así, y ahí. Se va a mostrar. Algo por el estilo, ¿no? Y eso es lo que te dice esta gráfica. Más o menos por ahí. Ya, bueno, muchachos. De hecho que se ve una gráfica casi, casi similar a ella con derivadas, ¿no? Eso ya se tiene que hacer con derivadas. Eso se va a ver de poco a poco en el curso, ¿no? Es uno de los objetivos principales del curso que están llevando. Es graficar cualquier tipo de función, ¿no? Con derivadas, límites, así, otras continuidades, etc. Ok, chicos, ¿qué tal? ¿Alguna duda, consulta? ¿Quedó claro? Muy bien, chicos, entonces creo que, a ver, estas oblicuas, ya, voy a hacer una oblicua, ya, al toque nomás, para acabar la sesión. Aquí están las definiciones, muchachos. Tampoco no se mareen. Voy a aplicarlas. Ya.
Voy a hacer un ejercicio. Con esto acabo la sesión, ¿no? Bueno, lo que pasa es que una asíntota oblicua, una asíntota oblicua, ¿es de qué forma? Y igual a mx más b, donde m se calcula como el límite de la función, de la regla correspondiente a la función entre x, cuando x tiende a más infinito. Lo mismo resulta para el menos infinito. Y el b sería el límite cuando x tiene más infinito, y también resulta para el menos infinito, de f de x menos m por x. Ok, entonces voy a hacer el caso más infinito y el menos infinito. Bueno, ustedes lo pueden hacer en su tiempo libre, ¿no? Ya. A ver, mucho. De hecho, que va a salir la misma respuesta, no se preocupen. Para este caso, no es que siempre va a salir lo mismo, ¿no? Ok, vamos a calcular el m. El m, según la definición, es el límite cuando x tiene más infinito de la regla de correspondencia, que es x al cubo más 1 entre x cuadrado, todo entre x. Este x lo puedo decir que es x entre 1, que te da x. Y voy a aplicar el método de orejitas. Ahí. Ya. Así. Así. Orejita. Entonces, o extremos y medios, como le llaman algunos. 1 por x al cubo más 1 es x al cubo más 1. X cuadrado por x es x al cubo. Divido entre x al cubo ambos miembros, tanto arriba como abajo. ¿Qué voy a tener? Si tú divides entre x al cubo, la expresión que queda arriba va a ser nada menos que el límite, a ver, límite cuando x tiene más infinito de qué. De 1 más 1 sobre x al cubo. Y en el denominador es 1. Cuando x tiene más infinito, esto tiende a 0. Al final esto sale 1. Tengo el m. ¿Cómo tengo el b? Acá hice la formulita. B es el límite cuando x tiene más infinito de f de x menos m por x. Tienes que reemplazar la regla y el m, ¿no? ¿Qué tendríamos aquí, muchachos? F de x es x al cubo más 1 entre x al cuadrado. M es 1, sería menos x. Multipliquen, jóvenes. Al momento de multiplicar, ¿qué obtenemos? El límite que x tiene más finito de, ¿qué expresión? Abajo, x cuadrado. Acá arriba, x cuadrado por x al cubo. Bueno, menos x al cubo. Por este menos x al cubo se cancela. 1 entre un número muy grande al cuadrado tiende a 0. 1 y 0. Por lo tanto, la asíntota oblicua sería y igual a x. Esta es la asíntota oblicua. Oblicua. A ver, un momentito. Esta es la asíntota. Voy a borrar esto. Mi lápiz está mal ya. Y igual a X. Esta es la asíntota oblicua. Ya. Gráficamente, ¿cómo se entiende esto? Tienes que trazar la función la asíntota oblicua. Y igual a x es la identidad. O sea, es así. Entonces, la función, no sé, intuyo que más o menos creo que sería así la gráfica, ¿no? Algo posible. O sea, se pega al lado derecho. Esta gráfica, esta función se pega al lado derecho de la asíntota. Ahora, ¿por qué digo que es esta, así de esta forma, para abajo y arriba? Más o menos lo intuyo porque yo sé que tiene una asíntota vertical en cero. Y cuando lo hago cero a la derecha, esto tiende a más infinito. Por eso lo hago acá, de arriba. Así para abajo.
Lo mismo me parece que va a ocurrir en esta parte. O sea, así más o menos sería la gráfica. Pero es, para eso tienes que hacer un poco más de cuentas. Vertical, horizontal. Horizontal me parece que no tiene. Vertical sí, en cero. Y eso, si gustas, si no te convence, lo puedes hacer con GeoGebra, ¿no? A ver, vamos a llamar una función g de x igual a x al cubo más 1 entre x al cuadrado. Ya. Aquí sí resulta, ¿no? En esta parte. Lo de aquí sí falla. Ah, ya. Bueno, es que como repito, solamente estoy... Esta parte sí lo tenía claro. Esto no, tendría que hacer cuentas, ¿no? Esta parte entonces hay que borrarlo. Entonces, faltaría hacer cuentas más para llegar que la otra parte es de esta forma, ¿no? Me parece que sí, ¿no? Porque solamente hay que hacer asíntotas, límites laterales a la izquierda y a la derecha, ¿no? Para el cero. Y eso le dejo un poco de tarea, ¿no? Hasta aquí está bien. Lo de acá está correcto, pero faltaría hacer para el cuando x tiene menos infinito y las asíntotas verticales, ¿no? En cero. Ok, chicos. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Profesor, sí, disculpe, ¿podría, para tomarle foto al ejercicio de la gráfica, cuando aparecen dos asíntotas verticales? Creo que eran dos anteriores a esa. ¿Esta? ¿O la de aquí? Sí. Ya. Ok. Gracias. Ya. Igualmente, de nada. Igualmente, este material que acabo de hacer, lo voy a... lo exporto nada más acá. Exporto PDF. Lo descargo. Creo que no se han dado cuenta de eso, ¿no? Porque les comenté. Y acá ya tengo los dos archivos. Ok. Miren, ahí están. Hasta creo que lo pueden imprimir, no sé. Tendría que quizás cambiar el fondo, ¿no? Bueno, sí. El fondo verde trae recuerdos, ¿no? Y este es de la otra sección, ¿no? Para que comparen. Bueno, muchachos, sí, lo voy a subir. No sé qué. Ok. Yo voy a enviar, yo lo subo todo por Padella, muchachos, por Padella. Sí, si se habrán dado cuenta, eso lo he subido también hace 2 semanas. Creo que le he cerrado mi Padella. Sí, está cerrado. Pero en la semana, esta es la semana 6, en la semana, no, la semana 5, creo que, no recuerdo qué semana es, pero hace 2 semanas subí todo eso. En de la práctica dirigida a 2. Verifiquen, por favor, ahí, muchachos. Ok, eso sería todo por hoy, chicos. Ya no los puedo retener más. Ya es hora del almuerzo. Okay. Ya cuídense, buen provecho. Okay. Ya. Okay. Sí, para algunos. Un saludo, profesor. Muchas gracias. Ya igualmente.